presentan ANCAP Sarandí del G y Durazno Multiservicios. Amigas y amigos, buen viernes para todos. Estamos nuevamente para informarles a través de noticias. Canastas Uy y el Rotary Club Local administrarán las ollas solidarias que se comenzarán a implementar a partir del domingo 23 en el gimnasio del Sarandí Fútbol Club. Esa olla estará a cargo de Adriana Pintado, mientras que otra será cada 15 días una cena y estará a cargo del maestro Johnny Valdenegro. Sí, de parte de Rotary hace un tiempo atrás estamos en contacto con Canastas Uy. Nos habían propuesto un tiempito antes, pero la verdad que no habíamos podido organizarnos y concretar el tema. Hace 15 días más o menos nos pusimos en contacto con Canastas Uy, porque es una alianza que es entre Rotary de todo el país con Canastas Uy. Ellos, nosotros les planteamos los dos tipos de ollas populares que se podían implementar acá en Sarandí, que una sería la de Adriana Pintado, y otra el del maestro Johnny Valdenegro, que es el de la escuelita de fútbol. Entonces nosotros mandamos aproximadamente la cantidad de usuarios que serían en cada una de las ollas. La de Adriana Pintado, supuestamente, son más o menos los mismos usuarios del comedor de Inda, comedor municipal, porque justamente como ellos no dan los domingos, nosotros propusimos a Adriana, y ella aceptó perfectamente, para hacerlo solamente los domingos. Estas canastas serían solamente por un mes aproximadamente, porque supuestamente más adelante, a partir de después del mes, también se va a empezar a funcionar el comedor municipal todos los domingos. Así que ahí ya sería solamente por un mes. Y la del maestro Johnny, él la hace cada 15 días, es una cena. Bien estamos instrumentando bien cómo se va a hacer para que vayan, cuáles serían los beneficiarios de las ollas. La de Adriana Pintado va a funcionar, que agradecemos, quiero agradecer a la comisión del gimnasio de Sarandí que nos ofrecieron las instalaciones para hacer la olla allí mismo. Agradecer también a la Escuela 74 que nos prestó las ollas, una garrafa, un calentador, entonces eso queríamos agradecerlo también públicamente. No se va a comenzar esta semana, sino la próxima. Ahí está, no, justamente se va a empezar el otro domingo, no me acuerdo bien la fecha, este domingo no, porque justamente nos vinieron recién hoy, nos transfieren el dinero a la cuenta de Rotary, que tenés que tener personería jurídica, tenés que tener una cuenta en el banco para que puedan el Canastas Uy darnos ese beneficio. Esta tarde recién llegaría ese dinero, para comprar los insumos para las ollas, y entonces claro, después tenemos que salir por los comercios buscando precios para que nos rinda ese dinero que nos mandan para poderles brindar más beneficio a la gente, ¿verdad? Sí, quedó claro que Adriana va a cocinar en el gimnasio de Sarandí Fútbol Club. En lo que tiene que ver con Johnny, ¿dónde va a ser la entrega de comida? Johnny la está haciendo en la casa, creo, tengo entendido. Como que estamos los detalles, eso ahora todavía lo estamos ultimando. Pero lo haría en la casa, me parece, por la dirección que nos dio. Seguimos en un instante y otras novedades para comentarles. Combustibles, Supergas, lubricantes, gomería, lavadero, mini market, las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Durazno Multiservicios, la mejor solución en limpieza integral para locales públicos y privados. Y ahora además ofrecemos nuestro calificado servicio doméstico para casas rentadas por empresas para su personal. Estamos en Durazno, Colonia, Florida, Paso de los Toros, Rosario, San José, Sarandí del Chi, Trinidad. Contáctenos al 099-583-775, 4360-7085 o por duraznomultiservicios@gmail.com. Seguro para vehículos del Banco de Seguros del Estado. Pensados para cubrir todas las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo el máximo de servicios con diferentes opciones de cobertura y los menores costos posibles. Una opción muy atractiva y conveniente. Plan 3x2, contratás por 3 años y pagás 2. Estamos para asesorarlo en Sosa Bernadette 456, teléfono 4367-9173. Con el respaldo de más de medio siglo en Sarandí del G. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad.
se viene otro gran remate. Domingo 6 de julio en Berro, entre Martínez Matonte y Elvira Boyano. Cientos de artículos para ver y rematar a los precios más convenientes. Domingo 6 de junio desde las 13:30 horas. Remata Guillermo Abella. Infórmese por el 099-518-569 o 099-603-350. Mientras la ciudad duerme, nuestros artesanos panaderos trabajan elaborando los más ricos productos panificados, con materia prima de alta calidad, exquisitos bizcochos y un producto tan nuestro como la reconocida galleta hojaldre, única. No te quedes con las ganas de probarla. Panificadora del G, Martínez Matonte 388, casi Sosa Bernadette, teléfono 4367-9122. AgroGrassland Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. AgroGrassland Sarandí del G. Trabajando la tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS. Y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza, teléfono 4367-9039. Lubricantes Móvil, El Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. Ejauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada, mini cajero Brow, recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación, fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel, la mayor experiencia a su servicio. Olivia Garibaldi, teléfono 4367-9780. Por vehículos nuevos y usados, un solo lugar. Y Casuriaga Automóviles. Nissan, Fiat, Renault, nuevo local. Te asesoramos para un buen negocio. Petrini 366 en Sarandí del G. 099-36-3002. Y Casuriaga Automóviles. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona Wi-Fi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Bueno, hablamos de la Junta Departamental y de la última sesión desarrollada el viernes pasado. Allí el edil Carlos Carrica habló de los carnés de salud. Mientras los usuarios de ACE no pueden acceder a ellos, por ejemplo en Durazno, una mutualista y un laboratorio privado sí lo hacen. Hoy me voy a referir al tema de la expedición de carnés de salud. Todos sabemos que el trabajador para en su empleo o para presentar un currículum debe tener el carnet de salud. Estudiantes que no entran a sus respectivos a la universidad si no tienen el carnet de salud. Y se está dando el problema de que ACE no lo expide. Pero sí lo hace Camedur y un laboratorio privado acá en Durán. Al solicitar número para atenderse en ACE, la respuesta es que por la pandemia no están haciendo
no están dando número para atender, creando un tremendo problema para la gente que está presentando un currículum, para trabajadores, usuarios de ACE. Esta medida no condice, porque si fuera por la pandemia, aquí tenemos la Sociedad Médica Privada Camedur, que los está despidiendo, y un laboratorio privado que también los está despidiendo. Pero los usuarios de ACE no. Entonces, esta medida, como varias medidas que ya se han tomado por el tema de la pandemia, que alcanzan a uno y a otros no, perjudican a uno y a otros no, o van dirigidas para ciertos sectores, en este caso, el carnet de salud para los usuarios de ACE se les está haciendo imposible de hacer. Tiene un costo aproximado de 1.500 pesos y hay gente que no lo puede hacer. Queremos que estas palabras pasen al director de salud, al director del hospital y a la directora de la RAP, para ver si pueden encontrar una pronta solución a este tema, porque se le está haciendo complicada a la gente para sacarlo. Diversos planteamientos realizó el edil de Santiago y Casuriaga también en la última sesión de la Junta Departamental. Uno de los temas tiene que ver con las potestades que tienen los miembros del Consejo Municipal, el tema que ya había desarrollado en una entrevista con Noticias. Pero también pidió sumar 15 calles al presupuesto quinquenal para realizarles cordón cuneta y badenes. Como segundo punto, nos vamos a referir a algo de lo más importante que estaremos tratando próximamente, que es el presupuesto quinquenal, y de cual el municipio de Sarandí de Yí nos hizo llegar el presupuesto que va a ser incluido. Es un presupuesto muy lindo, muy ambicioso, donde incluye una cantidad de obras, una cantidad de cuadras de cordón cuneta y badén, pero nosotros tenemos solicitudes de vecinos, una cantidad de calles, que son aproximadamente unas 15 cuadras, que queremos que sean incluidas. Si bien el municipio hizo un relevamiento de los barrios, nosotros no tenemos, porque es muy genérico el presupuesto, cuáles son las calles que van a ser el cordón cuneta y badenes. Solicitamos también, otra solicitud es que tenemos una placita para el barrio Playa Vieja. Es ahí el municipio, la Intendencia de Durazno tiene un predio ahí donde está la policlínica, bueno, ahí atrás, que se pueda construir una plaza con juego, alguna canchita de fútbol también. Son cosas que no van a mover la aguja en un presupuesto, son cosas de poca plata. También el cerramiento de una plaza que hay al lado del gimnasio nuevo en Sosa Bernadette y la avenida nueva que se hizo, que está frente también a lo que es Mevir 1 y 2 y Covisaggi. Uno de los problemas más grandes también que nos preocupa es la basura que se junta en la periferia. Ahí pueden ver una imagen, eso es en Boulevard Pereira. Nosotros queremos que se incluya también la compra de... Están hablando de comprar algunos contenedores de basura. Nosotros más bien queremos algo grande. En esos lugares se limpia, a los pocos días está lleno también. Son 4 o 5 lugares en Sarandí, en los bulevares, en la periferia de la ciudad. Por eso solicitamos que se incluya también una compra de volqueta para esos lugares que son endémicos, donde se junta de juntar basura. Finalmente, les decimos que desde el municipio se está convocando a inscribirse a los interesados en participar de una feria artesanal y venta de productos en general, que se estará realizando en Plaza de los 33, o más conocido como el Estadio de Menores. Nos vamos el próximo lunes desde las 7 de la mañana. Estamos nuevamente por aquí para seguir informándoles. Buen fin de semana para todos. Presentaron ANCAP Sarandí del Sí y Durazno Multiservicios.